Los asesinos del alfabeto. De Agatha Christie. Es que hoy estamos recordando que un día como hoy, pero de hace muchísimos años, nació Agatha Christie, que dicen que es la escritora más popular del mundo. No Shakespeare, no Rulfo, que nadie se compara con las ventas que ella tiene de libros, Mario. Pues sí, es cómo ella encuentra solución a ese problema y esa recomendación que hacen todos, ¿no? Busca aquello en lo que eres muy capaz y dedícate en cuerpo y alma a eso. Y sí, ella sabía urdir tramas. Era una novela de misterio, se hace al revés. Se pone un crimen lo más intrincado que sea, pero uno va trabajando al revés, no propone los criminales y va trabajando hacia el pasado para que se vuelvan difíciles de detectar. Entonces, quien lo lee y llega al principio, se encuentra con un crimen que ya se cometió, nadie sabe qué pasa o qué explicación tiene, y tiene que buscar esa salida. A veces está profunda, escondida en lo más remoto. Pero claro, el autor de libros policíacos trabaja con una ventaja injusta respecto a su lector. Bueno, ella decía eso, que nunca el detective de tu novela debe de saber más que el lector. Claro. Así los dos compartían el interés, la necesidad de encontrar al culpable. Pero además... El detective, pero el autor sí sabe todo. Ah, el autor, claro, sí. No, pues ella le metía hasta fórmulas que había aprendido en su vida. Sí, pero además... Te diseñaba unos testigos, te diseñaba unos que estuvieran involucrados en el crimen, que yo no he encontrado otro autor que pueda inventarse como el de la novela El Testigo Mudo, que avanzas ya casi hasta el final de la novela y te enteras quién es el famoso testigo mudo. Entonces eso era muy... Porque estás imaginándote que es este personaje, este otro, y nunca te imaginas quién fue el testigo mudo. Pero eso sucede en todas. Sí, pero... Al final es cuando se desvela el misterio. Solo en algunas comienzan por el final. Claro, no, pero el que comienza por el final es el escritor. Sabe, como dijo Mario. Pero él escribe la novela, pues como por ejemplo la de Asesinato en el Expreso Oriente. Todo empieza normalmente, todos toman el tren, presentan los personajes, pero la autora ya sabe qué le va a pasar a uno de ellos y quién lo va a asesinar. Entonces parte de esa premisa y ya después construye toda la estructura, ¿no? Este es fascinante, hay varias versiones de ella ya en cinematografía, por lo menos conozco tres de ellas. Muy, muy interesante porque es un crimen que cometen todos. Yo conozco dos, una con Sean Connery que es muy buena, una versión, Dora. Logra hacer el perfil de los personajes de una manera perfecta. Y en su inicio tú no encuentras la mínima relación entre ellos. Durante el desarrollo de la trama empiezas a descubrir el antecedente de cada uno de los personajes en el momento en el que se desarrolla la acción, cómo se van a interactuar y finalmente el desenlace, que es el crimen en el Expreso Oriente, es sensacional. Porque no son más que pasajeros que no tienen ningún vínculo.
pero el perfil que logra hacer de los personajes a lo largo de toda la película es sensacional. Alguna vez alguien le preguntó cómo se inspira para hacer sus novelas. Y dijo, muy fácil, lavando los trastos en mi casa cuando no tengo quien me ayude. Su respuesta fue, pues yo creo que una forma de evadir, ¿no? Porque la agilidad que ella tenía, la creatividad, era producto de su propia historia y de muchas horas de soledad, de una vida totalmente diferente que proyecta en las novelas. Ahí desborda su fantasía. Y llega a tal punto que lo aterriza en su vida personal, cuando menos en la referencia que hacen en esa película de su vida, ella se va al mismo lugar donde está la amante de su esposo a disfrutar unos días en un spa. Y eso se me hace de mucha crueldad, el tener ahí al lado a la mujer que te robó al marido. No, una mujer interesantísima. Una mujer creativa que rompe además en su época con todos los estándares de la mujer tradicional de la clase alta. Bueno, eso nunca se explicó, Dora, por qué lo hizo. Dicen que fue un choque mental porque cuando la encontraron no reconocía al esposo. Ya hasta sabía. Truco. Sí, ya hasta Sir Conan Doyle había organizado sesiones espiritistas para encontrarla, Alejandro. Fíjate que es muy interesante lo que decía Dora acerca de la lavada de platos. Yo había leído también por ahí que el lavar platos le provocaba tal odio que ahí es donde fraguaba sus asesinatos. No, yo creo que fundamental en cualquier novelista, todo lo que escribe ella es verosímil. Es decir, el éxito de una novela tiene que ver con la verosimilitud. Incluso aunque fuera de ciencia ficción, si es de robots o extraterrestres, tienes que plantear todo un escenario que sea verosímil dentro de la lógica de lo que tú planteas. Y en el caso de ella, todo siempre es lógico, o sea, es verosímil, te lo crees. Vas leyendo y crees que es posible todo lo que va sucediendo y cómo se desenvuelve. Entonces creo que ese es otro de los éxitos de Agatha Christie. Mi mamá es súper fan de ella. Por cierto, tiene una humorística muy buena, que es Arsénico y Encajes, donde unas ancianitas reciben a vagabundos que llegan a su casa a pedir ahí una ayuda, un café, y los envenenan, les dan café, les dan arsénico en el café, los envenenan, se mueren, y hacen que su primo de ellas, un primo de ellas, que se cree Teddy Roosevelt, los entierre en el sótano. Él cree que está acabando el canal de Panamá y entierra en el sótano a todos los vagabundos que van matando las viejitas. Las viejitas creen que actúan bien porque piensan les están haciendo un favor quitándolos de esa vida de miseria, ¿no? Y de estrecheces. Y llega finalmente el sobrino de ellas, que es en la película lo hace Cary Grant, por cierto, y es el que descubre todo, y claro, las quiere proteger, no quiere que la policía sepa nada, pero es muy muy chistosa esa obra, y ella tenía sentido del humor. Hay otras dos o tres con un detective que es medio gracioso, no es ni Hércules Poirot ni el otro de ella, ¿cómo se llama? La viejita es de Marple. Miss Marple. Marple. Claro, Miss Marple. Miss Marple sí es chistosa. Es chistosa. Sí. Películas de ella con esta, una actriz británica extraordinaria. Ay, se llamaba Margaret, quién sabe qué. Es muy, muy divertida. Y en una se conocen Poirot y Marple. Así es, sí. Se cruzan. Marvel. Por cierto, el otro día, viendo este Film and Entertainment, Film and Arts, que veo la serie de Maigret, el inspector Maigret, francés, ¿no? De George Simenon. ¿Quién creen que es el actor? ¿El inspector? ¿Quién?
Sí, el inspector, nunca se lo imaginarán. Una pista. Mr. Bean. Ay, no puede. Mr. Bean, Rowan Atkinson. El inglés, el de los ojos. Rowan Atkinson hace del inspector Maigret. Y bien, bien, totalmente serio. Y le mete todo el drama que requiere los casos y todo, muy bien hecho. Pero puedes despegar la cara de chiste que tiene. Pues aquí le pone cara de palo. Bueno, siempre pone cara de palo, pero aquí actúa con bastante fluidez. Pues un día como hoy, en 1890, nace Agatha Christie, la escritora, quizá una de las más importantes o la más importante, de novelas de misterio.